vamos al mercado de frutas para ver cuál es la situación en este momento. Vemos gran cantidad de vehículos porque los comerciantes medianos, ¿no?, los que tienen que abastecer el mercado de barrio, también están haciendo estas largas colas y ahí estamos viendo los vehículos, ¿no? Están tratando de poner un poco de orden. Vemos que han llegado algunos fiscalizadores. En el lugar se encuentra nuestra compañera Yulisa Rivera para informarnos en vivo. Yulisa. Compañeros, buenos días. Así es. ¿Cuántas veces se ha realizado un operativo aquí en San Luis y también en La Victoria, exactamente en los alrededores del mercado de frutas? Esta mañana nuevamente se está realizando este operativo precisamente para realizar la recuperación de espacios públicos, así como también para retirar a estos vehículos que han invadido las veredas y también un carril de la avenida Circunvalación. Mire, por ejemplo, este auto blanco está encima de la vereda. Yo no puedo pasar por este lado porque este vehículo me impide el camino. Vamos a conversar con el señor. Ya le están colocando, ustedes ven, su multa por estacionarse en un área restringida. Prohibida, así es. Es un vehículo abandonado. Caballero, ¿qué pasó? Usted ha invadido la vereda. No. No quiere decir nada. Se está retirando ya. Se está retirando, pero le han colocado este sticker de vehículo abandonado, ya que al parecer el conductor no se encontraba aquí en esta zona. Había dejado prácticamente abandonada su vida, pero miren, quiere sacarlo. Ya dejó, sí, de sacarlo. Es que en realidad ahí no debe ponerse el sticker, mire, en el otro lado, pero en fin. Ahora, Yulisa, vemos que sí hay vehículos... Exacto, necesita la visibilidad. Exactamente. Yulisa, vemos que hay vehículos que están correctamente estacionados, es decir, hay espacios para estacionar, pero como son insuficientes, estos otros conductores aprovechan y se ponen donde quieren. Además, Pamela, el desorden, cómo están los vehículos estacionados. Este sí es un área de estacionamiento. Aquí están las Cruiser, estas minivan, correctamente estacionadas. Pero del otro lado, ustedes ya observaron que estaban estacionados en medio de la vereda, invadiendo también parte de la vía, que es la auxiliar de la avenida Circunvalación. Aquí van a multar a otro vehículo porque no está el conductor. Dentro de la unidad estamos observando varias cajas de fruta. Ahí va ya, el sticker. No se ponga, ya, pero dile a Yulisa que no lo ponga del lado del conductor. ¿Qué tal? Que lo ponga en la ventana. Caballero, veo que están colocando los stickers al lado del conductor. No le quitan la visibilidad. Por el tema, señorita, de lo que es una hora de abandonamiento para que retire. Si no, la grúa, la Municipalidad de San Luis se lo pasa. Ah, ok. Dice acá que tiene un plazo de retiro de una hora. Pueden retirar el sticker. Y por eso es que lo están colocando ahí donde pero, el conductor... Pero ¿cómo lo va a retirar? Pero claro, si ¿cómo tiene lo va a manejar ahí, si tiene el sticker ahí impidiéndole la visibilidad? ¿Dónde está? Bueno, un poquito más de criterio a los fiscalizadores. Es un sticker que se puede sacar fácilmente. ¿Sí? Es un sticker que se puede sacar fácilmente. Sí. No sé. Bueno. Sí, es un sticker que se puede retirar. Vamos a continuar con este recorrido. Paco, Pamela. Está llegando también el apoyo policial. Está llegando el apoyo policial porque aquí hay varios vehículos. Miren de ese lado, ya al ver la presencia de los fiscalizadores, están retirando desesperados, estacionados, miren, en la avenida Circunvalación, recogiendo las cajas de fruta. Este operativo, claro, están en plena vía. Mencionar, ahí, Paco, Pamela, que se está dando para el lado del distrito de San Luis. Recordemos que estamos límite con La Victoria y San Luis. Ese es el gran problema con este mercado, ¿no? El problema, ¿no?, de siempre, Pamela. Sí, porque lo sacan de un lado y se van al otro, siempre, y le pasan el problema a la Municipalidad de San Luis, le devuelven el problema a la Municipalidad de La Victoria y así están en ese peloteo constante. Pamela, Paco, así es. ¿Cuántas veces, como había mencionado, hemos realizado, hemos participado en esos operativos cuando los vendedores ambulantes se retiran de un distrito a otro, cuando realizan estos operativos? Y en realidad tampoco se ponen de acuerdo los alcaldes, ¿no?, para poder realizar un operativo en conjunto. Esta vez solamente lo está realizando San Luis. Y bueno, lo que estamos encontrando es los exteriores del mercado de frutas realmente desastroso. Vehículos estacionados donde se les da la gana, vendedores ambulantes que también se están retirando al ver la presencia de los fiscalizadores o de los agentes municipales. Por ejemplo, ahí hay otro vehículo, en este caso ya están invadiendo prácticamente dos carriles de la
auxiliar de la avenida Circunvalación. Miren, hay minivans, hay autos, se detienen para poder descargar la mercadería, en este caso el señor. Y como habíamos mencionado anteriormente y como habíamos informado, el problema es que este es un centro de abastos, el más importante de nuestro país en cuestión de frutas. Por lo tanto, los lugares de estacionamiento son muy pocos, entonces no hay dónde estacionarse. Esa es la realidad en San Luis y en La Victoria. Bien, acá estamos viendo ya que los fiscalizadores llegaron hasta esta zona y están pidiendo también que se retiren. Yulisa, tenemos que hacer... intentando cargar... Sí, Yulisa.